Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia, que es la conferencia magistral y intermedia del día de hoy. Y la verdad es que para mí es un verdadero gusto presentar a nuestro siguiente ponente, del cual le voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Estoy hablando del doctor Everardo González Padilla, evidentemente el argot de los médicos veterinarios con zootecnistas. Es una persona muy, muy valorada, muy apreciada y muy reconocida. Doctor González Padilla es médico veterinario zootecnista y graduado con mención honorífica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en la Universidad de Florida y también de doctorado en la Universidad del Estado de Colorado. Ha participado o ha laborado como ayudante de profesor y auxiliar de investigación en Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ahora Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la querida Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, ha participado y fue fundador como jefe, fundador y jefe del Centro Experimental Pecuario Las Margaritas, coordinador federal para el establecimiento y desarrollo del Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora. Ha desarrollado investigaciones en endocrinología, inducción de la pubertad en vaquillas, en diferentes desarrollos para el control de la función ovárica en bovinos. Ha realizado aportaciones originales sobre estacionalidad reproductiva en rumiantes en el trópico y de estudios del efecto de estrés calórico en la fisiología ovárica, parámetros reproductivos y viabilidad temprana del embrión en bovinos, entre otros. Investigador, jefe de campo, subdirector general y director general del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, ahora INIFAP, director de investigación pecuaria y de investigación agropecuaria y forestal en el sur del país, también en el INIFAP. También ha participado como subdirector general de ganadería, director general de alimentación animal y recursos forrajeros y genética, producción de la SAGAR, y coordinador general de ganadería de la SAGARPA. Participante en diferentes comités del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y varios organismos internacionales. Y también fue creador y primer coordinador de la maestría en reproducción animal de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y desarrolló y coordinó el programa de maestría y doctorado en ciencias de la producción y de la salud animal, el cual se lleva a cabo de manera conjunta entre la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Instituto de Investigaciones Biomédicas. También ha obviamente colaborado en la graduación de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ha participado en dos ocasiones como presidente de la Academia Veterinaria Mexicana, el Colegio Nacional de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, el Consejo Nacional de Sanidad Animal. Ha obtenido una cantidad de reconocimientos muy, muy importantes. Solamente voy a mencionar algunas de las asociaciones que lo han distinguido con premios y reconocimientos de los diferentes méritos a los premios correspondientes. Ha sido galardonado por parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la Asociación Mexicana de Productores de Carne, la Unión Nacional de Ovinocultores, la Confederación de Porcicultores, el Consejo Nacional de Recursos Genéticos y Pecuarios y la Unidad Nacional Veterinaria, entre varios otros reconocimientos que ha obtenido. Doctor, un verdadero gusto y un verdadero placer saludarlo a la distancia. Sabemos que su tiempo y su agenda es muy limitada, así que no voy a abundar más. Le doy el uso de la palabra. Tiene usted 45 minutos o lo que necesite para poder Muchas atender. gracias, muy amable doctor Olazábal. Espero que me escuchen bien, Se supongo escucha que perfecto. sí. Muchísimas gracias por la invitación a este importante congreso. Y si me permiten, voy a compartir pantalla. Sí, doctor. Les decía que lo que voy a hablarles es básicamente de dónde surge el interés y desarrollo del concepto de sostenibilidad, lo que es la ganadería en el mundo, la ganadería en México y algunos de los retos que yo considero importantes y las oportunidades que también tiene. Me voy a centrar en la ganadería de carne, de bovino, porque es la que más genera emisiones de gases de efecto invernadero con mucho. Y entonces, aunque ese es uno de los muchos, de los cuatro conceptos, por lo menos de sustentabilidad, de sostenibilidad, tal vez es el que más preocupa en la actualidad. Y entonces me voy a centrar en ese. Les comentaba que la ganadería, su función principal, aunque cumple muchas funciones para el género humano,
es la producción de alimentos. Y lo que hace es contribuir a un problema que persiste en el género humano. Tenemos más de 800 millones de personas que siguen teniendo problemas de hambre. Por otro lado, el cambio climático es el desafío ambiental más serio que la humanidad tiene ante sí, y en todo esto tiene que ver la ganadería. Por otro lado, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria están estrechamente relacionadas y es desde luego un sector vital para la seguridad alimentaria y la salud. Por otra parte, como género humano estamos haciendo algunas aberraciones. Un tercio de los alimentos que se producen y se distribuyen se pierden o desperdician, y esto representa 8% de las emisiones de los gases de efecto invernadero y cuestan más de 2.6 billones en español de dólares al año. Esto es 2.6 millones de millones de dólares. O sea que es brutal lo que representa eso. El concepto de sostenibilidad comienza a gestarse, aunque en la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, desde principios del siglo XIX hubo estudios que ya demostraban pues que el potencial de calentamiento que tenían algunos gases, pues no había problema. Ya en la década de los años 60 del siglo XX, en el Club de Roma se comienza a reflexionar y discutir acerca del impacto que estaba teniendo el rapidísimo crecimiento poblacional en el mundo. Y les recuerdo que México venía creciendo a casi el 3.5% anual demográficamente. Y entonces comenzó a preocupar esto, se discute en el Club de Roma y de ahí es tomado y se encargan una serie de trabajos. Y en 1972 se publica el informe denominado Los Límites del Crecimiento, donde se plantea por primera vez el término sustentabilidad, que implica un desarrollo equilibrado que protege el ambiente y los recursos naturales. Esto es, no podemos considerar, declaran ahí, que no se pueden considerar como externalidades los impactos que se están teniendo en el ambiente y en los recursos naturales con las actividades económicas del género humano. Pues esto evoluciona y finalmente la ONU en 1987 publica el informe Brundtland o Nuestro Futuro Común, donde el término desarrollo sostenible se profundiza en su análisis e incorpora que realmente la sostenibilidad tiene que considerar además aspectos económicos, aspectos sociales e inclusive aspectos estrictamente culturales de las actividades humanas. Y el desarrollo sostenible lo define como es el que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Entonces, de esto es de lo que se comienza a hablar, pero esto es muy nuevo. Por otro lado, junto con esto vienen términos que se empiezan a acuñar porque se traducían de actividades que se comienzan a realizar para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, el desarrollo de la población y el uso racional de los recursos naturales y protección y conservación del ambiente. Y dentro de las estrategias se considera evidentemente al ser humano como parte de los ecosistemas, porque así es, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el clima, el paisaje, y luego los bienes materiales y el patrimonio cultural de la humanidad y las interacciones de todos estos elementos. Ahora, en cuanto a sostenibilidad, en términos de cambio climático, preocupan fundamentalmente tres grandes gases. Uno de ellos, que es el más voluminoso, es el dióxido de carbono, que persiste por más de 100 años en la atmósfera y que además en el caso de las actividades económicas del género humano,
nos estamos topando con algo que no tiene que ver con ciclos biológicos, sino que es algo de extracciones de yacimientos mineros, de carbono, de petróleo, que estamos extrayendo del subsuelo, los estamos oxidando y los estamos emitiendo a la atmósfera. Entonces, ese es, por eso es que todo se hace así, pero este gas persiste más de un siglo en la atmósfera. Por otro lado, preocupa también el metano, porque el metano tiene una capacidad como gas de efecto invernadero casi 25 veces mayor que la del dióxido de carbono. Sin embargo, su persistencia en el ambiente, sobre todo en la troposfera, es modificado y se destruye entre 10 y 12 años. El óxido nitroso es otro que preocupa mucho, que tiene que ver también con actividades pecuarias, particularmente con la porción más intensiva de la producción animal y también, desde luego, con actividades agrícolas. Este gas también tiene una enorme capacidad, casi 200 veces más contaminante que el CO2, y dura también más de 100 años en la atmósfera, aunque los volúmenes de producción son más pequeños. Finalmente, la Convención Mundial fue medir todo en equivalentes por el efecto de efecto invernadero, transformar todo a equivalentes de CO2. Bueno, el metano concretamente, las emisiones mundiales de metano, más o menos el 55% se catalogaron como emisiones antropogénicas, y si ven, son los basureros, todos los sistemas de producción de energía, los tratamientos de desechos, la combustión de biomasa, y desde luego incluyeron ahí la ganadería, algo que los que nos dedicamos a este campo decimos, bueno, ¿por qué? Si ha habido rumiantes desde hace cientos de miles, millones de años, de hecho, ¿y por qué activan la ganadería? Y la contestación que me han dado en foros donde hemos discutido esto es que consideraron como antropogénicos todas aquellas actividades que los seres humanos hacen con fines económicos. Entonces, es la única justificación. ¿Por qué? Porque no hay una sola molécula de metano que se produzca en un rumiante que no venga de la fijación previa de CO2 y la liberación de oxígeno a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, no tiene para nada una comparación, ¿verdad?, con lo que es el CO2 que emiten la oxidación de hidrocarburos que estamos sacando de debajo de la tierra, de debajo de la corteza terrestre, para lanzarlos a la atmósfera. Pero bueno, finalmente, el 19% es poco menos de la tercera parte de los gases del metano que son de origen considerado antropogénico, se asocia con la ganadería de rumiantes, sobre todo, ¿sí?, de bovinos. Entonces, esta es la situación. Si ustedes ven, los arrozales producen más que la ganadería, ¿sí? En general, los humedales, que también son ciclos biológicos del carbono y la formación de metano. Pero esa es la situación. Entonces, esto. Ahora, en México, las estimaciones que venimos haciendo, la determinación de emisiones de metano se basa en la mejor información disponible, ¿sí? Mientras mejores sean las bases de datos, menores va a ser los rangos de error. Y lo que ocurre en México es que no tenemos en manos de las personas que hacen estos cálculos, no les hemos podido llevar la información de detalle que existe e identificar las áreas en donde tenemos que generar información de detalle para hacer una evaluación más precisa. Entonces,
En México, donde no se dispone de información desagregada con este detalle, se utilizan factores de emisiones de fermentación entérica para ganado, determinado pues en términos genéricos, haciendo reglas de tres, pero por fortuna, pues ya tenemos trabajo que se está haciendo para precisar más nuestros reportes. Lo mismo diría yo, esto es en cuanto a las emisiones, pero luego la otra es que también la superficie ganadera del mundo y de México es enorme y es un verdadero sumidero de remoción de carbono también del ambiente. Entonces, la determinación del balance emisión-remoción de los pastizales considera como referencia o línea base los suelos con vegetación nativa, ¿verdad?, que no han estado sujetos a impactos significativos en el uso y manejo de la tierra. Sin embargo, eso no es la realidad de nuestros agostaderos. Sobre la referencia base, se podría agregar hasta un 27% de mayor captura, o sea, por el uso racional y manejo de insumos, que en muchas de las regiones del país se hace de esta manera. De igual forma, se puede reducir hasta en un 30% la referencia por la degradación de cobertura vegetal debido a pastoreo y mal manejo, según la severidad. Entonces, aquí son algunas de las herramientas de lo que tenemos que hacer. Y les digo, la información metodológica para los cálculos está desglosada. Esta es la práctica actualizada en 2019 del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. O sea que existe la información para medir esto. Por otro lado, bueno, pues los rumiantes, desde luego, son los principales emisores de metano dentro del sector agropecuario y en particular de la ganadería, porque consumen más de 3.700 millones de toneladas de materia seca. Materia seca que estuvo formada a través de fotosíntesis, insisto, pero que va a ser procesada en el rumen, que es una gran cámara de reducción, y entonces el CO2 y otras moléculas de hidrocarbonadas se reducen a metano, que es la forma más reducida de carbono, es gaseoso, y entonces se elimina fundamentalmente viaductos y mejor extracciones por otras vías. Y esto es un mapa, pues, de las zonas que más contaminan en el mundo en términos del consumo de energía a partir de forrajes. Ahora, en cuanto a la ganadería mundial, que es la que participa en esto, podemos decir que es una actividad esencial para la nutrición global y la seguridad alimentaria. Desde luego, porque aprovecha recursos naturales, subproductos agrícolas y agroindustriales que no tendrían uso o tendrían muy poco uso. Sabemos, por ejemplo, que si eliminamos todos los bovinos, ese hueco sería llenado por otros herbívoros en unas cuantas décadas. Entonces, no, esa es una salida falsa, el decir hay que reducir, hay que hacer otras cosas. Por otra parte, la ganadería bovina, sobre todo, los animales representan el ahorro fácilmente capitalizable para campesinos pobres. En términos económicos, representa más de la tercera parte del PIB agropecuario en la economía mundial, y los alimentos son una fuente importante de micronutrientes críticos para el desarrollo, sobre todo en la etapa infantil. Además de alimentos, proporcionan otros productos y bienes, como es pues nosotros que nos dedicamos a esto, tenemos muy claro. Y para las familias más pobres del mundo, las comunidades silvopastoriles, por ejemplo, para todo el mundo, la ganadería cumple un papel económico crucial para cerca del 60% de los hogares rurales de los países en vías de desarrollo. Puedo decirles que más de 120 millones de familias en el mundo se dedican a la producción de leche. Más de 1.000 millones de pobres obtienen al menos parte de su sustento del ganado,
genera más de 1.700 millones de empleos, de los cuales el 70% son de mujeres, lo cual tiene un impacto positivo en la nutrición y educación de niños y finalmente en el bienestar femenino. En muchas sociedades del mundo, incluida la nuestra mexicana, tiene connotaciones culturales y religiosas que difícilmente podrían ser cambiadas. Díganme si alguien puede concebir una fiesta de pueblo sin que intervenga un jaripeo o muchísimas otras festividades, desfiles de caballos, de charros, etcétera. Y por último, en términos de uso de recursos naturales, pues sí, ocupa más de 3.500 millones de hectáreas, de los cuales 2/3 partes son praderas y pastizales y 33% son las tierras agrícolas que se utilizan para la alimentación de animales, que es el consumo principal, por ejemplo, que se hace de cereales como el maíz. Independientemente de esto, lo que es una realidad económica es que la ganadería ha continuado en el mundo un crecimiento sostenido, ¿sí? En 2021 se ofertaron más de 1.300 millones de toneladas de carne, leche y huevo, con tasas de crecimiento arriba del 2%, que es el doble de del crecimiento demográfico, y la ganadería bovina aporta una quinta parte de las carnes producidas a nivel mundial. Lo que es importante aquí es, bueno, hay una demanda, hay una necesidad, que no nada más es necesidad, sino que se traduce en demanda, y eso hace o ha hecho que la actividad siga floreciendo. Específicamente en el comercio mundial de carne de bovino, en 2021 el 7% del volumen total de carnes comercializadas fue la de bovino. Evidentemente la de aves ha cobrado enorme importancia por su precio. La carne de bovino es la que produce más valor. De hecho, durante los últimos 30 años, en los anuarios de FAO, la carne de bovino, en la mayoría de esos 30 años, ha sido el producto de mayor valor económico y siempre ha estado entre los 3 primeros de todos los productos agropecuarios. O sea, es un giro, un renglón importantísimo desde el punto de vista económico para muchos países. Pregúntenle a Uruguay, por ejemplo. Es la segunda en dinamismo de los últimos 2 años, con un crecimiento del 2% anual. Su valor es el tercero más alto del sector de carne sin procesar. Representó el 14.8% del total. Y en términos de valor ha seguido creciendo también rápidamente. Sin embargo, por la superficie que ocupa la actividad y la característica de los rumiantes que pueden utilizar materiales fibrosos lignocelulósicos que no tendrían uso en otros sistemas económicos, pues sí, emite más de 7.1 gigatoneladas de equivalentes a CO2. Y esto representa más o menos el 14.5% de todas las emisiones antropogénicas, y tiene un papel importante, sin duda, en el cambio climático. Entonces, esto es algo donde tenemos que asumir una responsabilidad todos los que nos dedicamos a esto, ¿sí? Los bovinos de esto contribuyen con alrededor de 2/3 de esta cifra, porque esto es lo que hace el sector agropecuario. Pero además, evidentemente, en la época expansiva de la ganadería, hay un proceso de degradación de tierras, contaminación de agua y pérdida de biodiversidad. Entonces, estos son problemas que se han venido suprimiendo en países como México, pero que han seguido vigentes, por ejemplo, en Centro y Sudamérica. En un informe de FAO de hace unos 15 años, porque se ha venido mitigando en todo el continente la deforestación, pero el 90% de la deforestación ocurría en Brasil, Paraguay y Nicaragua, que eran países que venían todavía en una etapa expansiva. Ustedes saben que Brasil,
más que duplicó sus inventarios en un periodo de 20 años, inventarios de bovinos. Entonces, las estimaciones mundiales de gases de efecto invernadero, insisto, los vacunos generan más del 68%, sobre todo los productores de carne y en menor medida los productores de leche. Y luego le siguen otras especies, los rumiantes menores, ¿verdad? Con cantidades mucho menores, de menos de una cuarta parte de lo que genera la actividad de bovinos. Entonces, digamos que esa es la situación mundial. Y los diferentes sistemas también. El rango de emisiones que se observan, medidas por unidad de producto, es enormemente variable. Si ustedes ven aquí, la variabilidad es toda esta parte del abanico, aunque el promedio sea 295. Aún en ganado vacuno de leche, ¿verdad? Las emisiones son menores, pero también el rango de sistemas es mucho menor. Y así nos vemos llegando, digamos, a los extremos de los sistemas muy intensivos, como son huevo, pollo y carne de cerdo, donde el rango de sistemas, de las emisiones por diferentes sistemas, es muy pequeño. Desde luego, la carne de búfalo es todavía mayor, porque ahí prácticamente no existen sistemas intensivos, ¿sí? Pero en bovinos, que es de lo que estamos hablando de carne, esta dispersión nos da una enorme oportunidad de mejora. Entonces, eso es lo importante. Esto es la escala que expresa en emisiones de kilogramos de carbono equivalentes por kilogramo de proteína producida, ¿sí? Entonces, esta es, habría que explicar con mucho más detenimiento, pero espero dejar claro el concepto. Por otro lado, sabemos que mientras más se intensifica la ganadería, y esto es, mientras más uso de almidón hacemos, de almidones y azúcares de cadena corta hacemos para alimentar a los bovinos, más intensivos son los sistemas y menores son las emisiones de carbono. Esto es para el caso de leche y para el caso de carne de rumiante, ¿sí? Mientras mayor densidad energética tenemos en el alimento, menores son las emisiones de metano. Entonces, en México vivimos esa situación. La intensificación y eficiencia de los sistemas de alimentación y de producción son aspectos clave para reducir la emisión de gases. Y tal vez esta es una de las mejores herramientas de las que podemos echar mano, ¿sí? Finalmente, en cuanto a degradación del suelo, pues es la actividad humana que ocupa mayor superficie, por ende es la que más participa. La expansión de la ganadería en América Latina ha sido un factor fundamental de deforestación. En el país también lo fue en las zonas tropicales. Les recuerdo, en el sexenio del licenciado Echeverría, hubo un programa nacional de desmontes que arrasó con 500,000 de hectáreas de selvas, ¿verdad? Para crear colonias donde se movieron campesinos del norte y centro del país y se hizo dotación agraria a productores locales. Y desde luego el sobrepastoreo y las malas prácticas agroecológicas son parte de las más importantes razones que afectan la capacidad de los pastizales para retener carbono. Pero eso también está en manos de nosotros, de los técnicos y de los ganaderos. Las regiones áridas son las más afectadas, ya que la ganadería es una de las pocas opciones que hay como medio de vida para sus pobladores. Entonces, esto es lo que ocurre. Si vemos esto desde el punto de vista de México, igual, utilizamos más del 58% del territorio nacional para pastoreo, casi el 60% de este es de zonas áridas y semiáridas. Hay 3.4 millones de explotaciones, desde las explotaciones de traspatio hasta las grandes explotaciones comerciales.
La ganadería como actividad primaria genera más de 1,000,000 de empleos remunerados permanentes. A estos hay que sumarles los de los propios productores, ¿verdad? Que no es empleo remunerado, esos son los propietarios. Y representa el 34% del PIB agropecuario y de la industria de alimentos, aunque si lo vemos en términos de valor de la producción, representa más del 45% de la producción agropecuaria. Y ha tenido un crecimiento sostenido, pero insuficiente. ¿Por qué? Porque México tomó la decisión a finales del siglo pasado de entrar en un esquema de apertura comercial con el mundo. Y entonces eso implicó que abrimos el flujo de alimentos, verbigracia. Nosotros era impensable que fuéramos exportadores de carne de bovino por allá en la década de los 80s. Sin embargo, ahorita México está entre los 10 principales exportadores de carne de bovino gracias al Telecán, ¿verdad? Y vemos pues el crecimiento sostenido que han tenido todos los giros de producción, aún ovinos y caprinos, que ha sido muy modesta el crecimiento, pero han venido creciendo. La tasa media de crecimiento anual de la producción de carnes en el periodo que les presento ha sido del 2.7, muy por encima de lo que ha sido la tasa de producción, la tasa de crecimiento demográfico. Y la producción de carne de bovino es la segunda en importancia, representando el 28% de la producción cárnica nacional, con alrededor de 1.9 millones de toneladas. En el intercambio comercial de carnes de bovinos, podemos observar cómo México se ha convertido en un exportador y cada vez hemos venido importando menos cantidades. Venimos de estar importando cantidades antes de 2013 que rebasaban las 250 mil toneladas. Este año probablemente vamos a llegar a 340 mil toneladas de exportación y vamos a mantenernos más o menos en 120 mil toneladas de importaciones. Esto es, México es un país exportador y al mismo tiempo importador. Lo mismo pasa con cerdos y con aves. Somos un importador neto. Somos un importador de casi 1,000,000 de toneladas de trocería, de piernas y muslos y carne congelada de pollo, ¿no? Pero entonces, México, en el renglón de bovinos desde el punto de vista económico, tiene una condición superavitaria en su balanza comercial. Ahora, en cuanto a las emisiones de metano, aquí quiero alertarles para que vean la diferente escala que hay en la izquierda, que es para todos los sistemas exceptuando bovinos, en donde la escala es la de la derecha. Como ven, es 10 veces mayor la escala que la que estamos viendo para las otras especies. Finalmente, la ganadería mexicana emitió más o menos 110 millones de toneladas en las estimaciones que hace el INECOL, el Instituto de Ecología y Cambio Climático, de los cuales la ganadería bovina aportó el 90% de las emisiones del sector pecuario. Pero en los últimos 30 años, las emisiones ganaderas de gases de efecto invernadero en México crecieron al 0.42% anualmente. Esto es muy por abajo de la tasa de crecimiento de productos. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera los procesos de intensificación están siendo efectivos para que las emisiones crezcan a una tasa menor que lo que es la producción. Finalmente, la absorción de CO2 por la absorción de tierras se ubicó en más o menos 201 millones de toneladas. Esto es mucho más que lo que emite la ganadería. Pero debo decirles que por la cuestión metodológica, prácticamente se considera que todas las absorciones son en tierras forestales y le conceden muy pocas absorciones a tierras ganaderas, siendo que en realidad están traslapadas, porque todas las regiones de las regiones de Piemonte se utilizan para pastoreo y también en zonas boscosas, además
de que todas las zonas de matorrales se consideran forestales, aunque son utilizadas en ganadería. Si no, pues tendríamos un país de más de 300 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión metodológica que esperamos algún día poder diferenciar de alguna forma. Pero es una realidad, pues, esto es lo que está ocurriendo. En los informes que se hacen sobre México, este es el de 2021, referido a 2019, estamos esperando que salgan los nuevos. Lo que es el sector agropecuario forestal y uso del suelo y cambios de uso del suelo, representa, como ven ustedes, el 19% de todas las emisiones, pero el sector ganadero representa el 13.2%. Y de estos ya quedamos, el de bovinos es más. Obviamente el sector que más contamina es el de energía, incorporando parte del de autotransporte, que lo que utiliza es energía de hidrocarburos fósiles, ¿no? Estos son cómo ha venido, lo mismo, los bovinos representan, y esto es información directamente tomada del Instituto de Ecología y Cambio Climático, ya quedamos prácticamente el 90%, y esto, el origen de esas emisiones de gases de efecto invernadero son diferentes según la especie y el sistema de que se trate. Por ejemplo, del 100% de emisiones en las aves de corral, prácticamente el 100% deviene de la gestión del estiércol, ¿verdad? En porcinos, pues es el 93.5%, pero en rumiantes, eso representa una fracción muy pequeña y el grueso es de lo que es la fermentación entérica. Esto es cierto para todos los rumiantes y para los équidos. Entonces, en total en el país, solamente el 20% tiene que ver con manejo de excretas y el resto viene básicamente de lo que se deriva de la fermentación entérica. En cuanto a cambio de uso del suelo y silvicultura, que tienen una importante participación en el impacto de la ganadería y el cambio climático de gases de efecto invernadero. Los subsectores con mayor participación en emisiones totales de CO2 en el sector agropecuario fueron las tierras convertidas a pastizales, que las calcularon 10.8 millones de toneladas de CO2. Esta es una cantidad relativamente pequeña cuando hablamos de gigatoneladas. Las tierras convertidas a tierras agrícolas son la mitad y ya hay otros 885 mil toneladas que vienen de otras cuestiones, ¿sí? El informe de INEC, que insisto, hay que apoyarles para que tengan información de detalle, dice que únicamente 0.6 millones de toneladas de CO2 le consideran de sumideros y captura en praderas que permanecen como tal. O sea, esto es una gruesísima subestimación de lo que realmente pasa, ¿sí? Y entonces, a lo que sí le dan más de absorciones es desde luego al sector forestal, porque además el sector forestal, para fines de esto, hace una medición específica, los forestales, en más de 22.220 sitios de observación donde están midiendo, pero son únicamente zonas arboladas. Entonces, a partir de ahí calculan esto y no le están dando al resto de las áreas. Lo que sí sabemos es que si analizamos los 30 años desde 1990 hasta la fecha, ciertamente la tasa de deforestación que tiene que ver con ganadería se ha venido reduciendo. Ha sido más importante el impacto, por ejemplo, de incendios y de otras actividades que lo que es estrictamente ganadería, ¿verdad? La tasa de deforestación total promedio entre 2016 y 2020
anda sobre 200,000 hectáreas. Les recuerdo que tenemos más de 40,000 millones de hectáreas arboladas, o sea, para ubicar lo que representa esto. Ahora, el potencial de mitigación del sector ganadero en el mundo se ha medido y sabemos que si aplicáramos las prácticas que impactan únicamente con el 10% de reducción de emisiones, le podríamos cortar a lo que es la emisión de vacunos, más de la tercera parte. Esto es con técnicas ya muy probadas, conocidas, y que no son, digamos, las que más impacto tienen. Y desde luego la ganadería de vacunos es en donde hay más oportunidades de reducir las emisiones comparativamente con cualquiera de los otros sistemas. Ahora, durante el mes de septiembre, en plena pandemia hacia finales, Estados Unidos y la Unión Europea, en el seno de la COP26, firmaron una iniciativa sobre el metano, ¿sí?, que se puso en marcha, y México es uno de los países que firmaron, o sea, adquirimos compromisos en términos de reducción de metano. En materia de ganadería se producen acciones en ganado bovino por ser el mayor emisor de metano. Y básicamente lo que se habla es mejorar la eficiencia productiva en número uno. ¿Por qué? Porque los que emiten fundamentalmente es pie de cría. Y si tenemos que cada vaca pare cada 3 años, quiere decir que tenemos que mantener a la mitad de las vacas improductivas cada año. Y estas se están emitiendo sin estar dejando un producto. Entonces, esto es importante. En México se han hecho enormes digestores anaeróbicos y también muy pequeños. Ha habido programas internacionales de apoyo, ha habido programas oficiales para esto, y esto es así. Y por fin, la FAO acaba de publicar hace unas semanas un documento específicamente sobre las emisiones de metano en el sector agropecuario, enfocándolo desde luego a los principales sistemas que emiten metano, que es el de arroz y el de bovinos, ¿no? Y les recomiendo a los que estén interesados de alguna ojeada o revisar este libro, es de acceso libre y seguramente es muy integral, viene toda la parte energética, quién es y cómo se sintetiza el metano, los esfuerzos que se están haciendo, y también vienen recomendaciones de mitigación. Por otro lado, se destaca también en documentos del grupo intergubernamental y en documentos de Naciones Unidas, que la ganadería y la productividad y salud en los sistemas pueden ser altamente afectados por los efectos climáticos, pero también son de los que representan mayores posibilidades de reducción, en este caso de las emisiones de metano. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante? Desde luego, la intensificación sostenible, ¿sí? Con niveles altos de productividad, la intensidad de emisiones disminuye por incremento de los rendimientos por unidad animal. Y entonces, las emisiones se distribuyen sobre más unidades de producto final. Hay menos animales improductivos que solamente participan con emisiones, pero no con producción. Y esto, desde luego, nos involucra como universidades y como sector académico, porque se requiere de la evaluación objetiva de tecnologías pertinentes. ¿Dirigidas a qué? A incrementar la captura de carbono en suelo y biomasa forrajera, en las áreas de apacentamiento, y por otro lado, en mitigar las emisiones derivadas de la producción pecuaria y de la producción agrícola por unidad de carne. ¿Sí? La ineficiencia, desde luego, cuesta, no únicamente en términos de impacto ambiental, también cuesta en términos económicos, ¿no? Entonces, el gran reto es, ¿cómo
llevamos la asistencia técnica a quienes producen. Y esta es de la información del Padrón Ganadero Nacional. Y entonces resulta, como verán ustedes, que casi más del 75% de las unidades de producción, esto está basado en más de 1 millón de unidades de producción, en información individual de más de 1 millón de unidades de producción que con lo que hemos venido analizando, el 75% de las vacas del país de cría se ubican en hatos de 20 o menos vacas. Y si ven, la mitad de esas unidades de producción tienen menos de 10 vacas. Entonces, de todas las unidades de producción, los productores grandes son unos cuantos cientos, cientos, ni siquiera miles, ¿sí? O sea, son entre los que tienen más de 500 o más de 1,000 vacas, llegarán a ser 2,000, 3,000 cuando mucho, de más de 1 millón de productores. Entonces, ¿cómo llegamos a esta cantidad de productores que probablemente son 750, 800 mil productores, ¿verdad? Y que de alguna manera tienen la tercera parte de las vacas del país, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas que deberían preocuparnos. Por otro lado, se ha venido gestionando e invirtiendo, y en la actualidad tenemos más de 24 mil corrales de engorda registrados. De hecho, en la actualidad hay eso, y los últimos números nos dicen que 364 corrales procesan más de alrededor de 4.5 millones de cabezas, y tenemos capacidad instalada para 7 millones de cabezas, ¿verdad? Y los corrales muy grandes, digamos de más de 1,000 unidades, de más de 1,000 cabezas, representan menos de 700. Y les digo, 300 y pico de corrales procesan casi, no casi, más de 4.5 millones de cabezas. Entonces, ahí tenemos un reto, porque también eso lo podemos eficientar e incorporar a todo este proceso. Por otro lado, la ganadería tiene que afrontar otros retos, tiene que contribuir a la erradicación de la pobreza y el hambre en México, atender la creciente demanda de cárnicos, a proporcionar medios de subsistencia para esos cientos de miles de pequeños productores a los que hice mención, ¿sí? Y al ser la mayor emisora de gases de efecto invernadero, es en la que se pueden obtener mayores resultados en cuanto a niveles de reducción y por la superficie que ocupan también en ser muy importante en cuanto a la captura de carbono y la fijación en el suelo. Y entonces, entre otras cosas, tenemos que desarrollar pequeños y medianos productores, pero vinculados a las cadenas de valor, que sirvan de tractoras y realmente puedan ser un canal que lleve a todos estos cientos de miles de pequeños productores las prácticas tecnológicas. La otra es, desde luego, no cejar y mantener el esfuerzo permanente para la explotación racional de praderas y pastizales, apoyando la retención de carbono. Este es un compromiso que debemos tener. Ahora, esto es lo que nos dice, pues, el sector internacional. ¿Qué hacer? Pues no hay una solución única. Las acciones deben ajustarse a las condiciones específicas de cada región. Igual que lo dicen para el mundo, nosotros tenemos que decirlo para cada país. Muy poco tiene que ver la ganadería de Chihuahua o de Zacatecas con la ganadería de Tabasco, y la de Tabasco con la de el altiplano potosino. Entonces, tenemos que ajustar esto, y desde luego algo que es importante, no podemos jalar cada quien por su parte. El sector público y el sector privados deben de trabajar en conjunto para potenciar resultados. De otra manera, no vamos a poder cumplir con los compromisos que nos estamos echando. Por otro lado, el mismo sector nos ofrece una serie de posibilidades. Miren, México pues ya tiene tierras abiertas a esta actividad, ya no hace falta estar abriendo nuevas tierras, y entonces
tenemos que llegar al mayor potencial de uso de esas tierras para la producción de alimentos, para la captura de carbono sin deteriorar y sin crecer horizontalmente, ¿sí? La otra es, México ya tiene una importante presencia en mercados internacionales, o sea, somos exportadores importantes de carne de vacuno y de carne de cerdo. Requerimos, eso sí, y es una oportunidad, juntar la información que está dispersa y que es de precisión sobre inventarios. Les acabo de dar una información del Padrón Ganadero Nacional y tenemos información de más de 1,000,000 de unidades de producción de detalle. Esta tenemos que traducirla de tal forma que la puedan utilizar quienes hacen los cálculos de las emisiones del país, ¿sí? Pero además esta información debe utilizarse como elemento para mejor planeación, estrategias de fomento y de evaluación del sector, pero desde luego también para administración de riesgos, riesgos sanitarios, riesgos climáticos, riesgos económicos, ¿sí? La otra es que hay una experiencia de integración de cadenas con potencial de desarrollo. De hecho, hemos hecho enormes consorcios de exportadores que tienen desde centros de acopio hasta canales de exportación directa sin brokers en varias partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pues lo hemos hecho en 20 años. Entonces, esa experiencia existe. Y la otra es sistematizar la información disponible. Y la chamba que tenemos es generarle faltante para tener estimaciones más precisas en cuanto a generación y captura de gases, ¿sí? Entonces, ahí. En acciones de información, tenemos que participar desvirtuando la información sesgada, tendenciosa y descontextualizada sobre el sector. Pero tenemos que hacerlo con información objetiva y científicamente sustentada. De nuevo aquí, si cada quien está hablando y da su versión, primero tenemos que ponernos de acuerdo y casi tener voceros, ¿verdad? Que con información científicamente sustentada y objetiva, desvirtúen información sesgada y tendenciosa. 20,000 litros de agua para producir un kilo de carne. Eso es pura vacilada. El 94% de eso es agua de lluvia, es agua verde que se le llama. Y lo que es de agua azul, ¿verdad? Eso nunca dicen la metodología de cómo se mide. A ver, ¿quién va a utilizar el agua de lluvia si no son los pastizales de las zonas áridas, de las zonas templadas, que se traducen en forraje? Pero eso nunca lo dicen. Y así como eso, bueno, el clenbuterol es un problema de salud pública y no se ha muerto una sola persona en el mundo por eso, aunque tenemos que combatirlo porque es ilegal, ¿verdad? Entonces, informar con veracidad el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Aquí no hay que esconder nada, hay que ser, pero con veracidad, incluyendo las contribuciones del sistema para la salud y desde luego para los ecosistemas. Los ecosistemas requieren de la actividad ganadera y la remoción de gases de efecto invernadero. Y la otra es promover una percepción positiva de la sociedad a través de lo anterior, sobre la contribución de la ganadería bovina para el abasto de proteínas de alta calidad y para el desarrollo rural, ¿verdad? Integrar todos los sectores involucrados en la cadena, que es parte de las tareas que tenemos que abordar. Y bueno, ya ni dónde enfocarnos, aumento de la eficiencia. No hay que andar buscando qué acciones son las que quiere la gente. Se sabe qué acciones. Otra cosa, no es andar midiendo las emisiones de metano, eso está más que estudiado. No, hay que ver cómo lo hacemos en México para mitigarlas. Eso es la investigación que hay que hacer, no cuánto se emite de metano en tales o cuantas condiciones, eso está más que estudiado. Yo diría, algunas acciones en México, cuando estuvo el PROGAN que exigía una reciprocidad de los beneficiarios, se logró llegar a 66 millones de tierras ganaderas en ese momento, 348 mil unidades de producción realizaron prácticas de conservación de suelo y agua, que eran además visitadas, y eran auditables.
se hubo protección y revegetación con más de 224 millones de plantas, y el pastoreo planificado logramos introducirlo a casi 21 millones de hectáreas. Esta es información que está disponible. Se tuvo que hacer un libro blanco de esto, y entonces con esto pues yo les agradezco la atención. Con el tiempo que perdí, creo que me llevé los 45 minutos. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias.